Señoras y señores, ¿ustedes recuerdan la pelea de la que le hablábamos hace algunos minutos? Póngame video. Producción, por favor, póngame video. Era realmente un ring eso, pero ¿qué sucede? ¿Qué le está pasando a la gente? Todos estamos alborotados, días de feria, todo el mundo quiere llegar más temprano, encontrar lugar allí en Expo Cruz. Y claro, mientras más cerca de la puerta de estaciones, mejor, pues, ¿no? Claro, si te das cuenta, la gente cuando te reciben te dice, yo se lo cuido, joven, yo se lo cuido, ¿no? Hay otros que te dicen, mi amor no quiere que se lo cuide. Perdón, ¿cómo es que se lo dice? Yo se lo cuido, yo se lo cuido. Claro, ellos te incitan a que vos estaciones ahí en claro, donde ellos te dicen. Pero el problema está que si ellos se cruzan en otro lado, que es nuestra zona. Claro. Son un poquito invasivos. Hoy hemos querido convocar a una de las partes que han estado dentro de esta pelea, a una de las partes involucradas, y yo me voy a permitir acercarme. Vamos todos allá. No, se anima, se anima usted, ¿no? Valiente usted. Porque aquí se encuentra con nosotros una de las protagonistas de esta pelea. Vamos, vamos, señora, me dice usted su nombre porque yo no me lo pude memorizar. Buen día. Sí, mi nombre es Eleonora Choque. Eleonora Choque. Sí, desde... Lindo nombre. Sí, desde chiquitita yo sabía que iba a ser cuidado, te este cuento. ¿Por qué? Sí, no, mi mamá siempre desde por el chiquitita... Choque. No, cuando me llamaba mi mamá me decía, L, 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 me decía. Eleonora me llamó. Sí, me llamó, L, 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 L. Yo, sí, he sentido algo así en mi corazón, dicen claro. Siempre que... Llamado. Sí, esto es lo mío, apellido, dijo usted. No, Choque también, ¿no? Claro, claro. Para que evita Choque. Viste, cuando te das retro te dicen, L, 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 L. Sí, así decía mi mamá. Bueno, señora L, sí. ¿Qué pasó? Porque, a ver, vimos un video muy desagradable, una pelea que no debió haber existido, sí. Incomodó a mucha gente. Sí, no. ¿Qué pasó? Es cosas, pelea de asociaciones, ¿no? Yo soy de la asociación de mal parqueados, se llama. Es ¿cómo la asociación de mal parqueados, somos los que estamos en la calle, ¿no? Y la asociación privada al Honda y Sitio se ha peleado con nosotros. Sí, por tema de dinero, justamente, querido Fernando. ¿Por qué de dinero? Querido Fernando, lo que pasa es que esta asociación ha agarrado y ha querido cobrar 40 bolivianos nomás. Y es muy poco, es 40 bolivianos. ¿Cómo 40 bolivianos? Nosotros hemos tenido siempre una reunión de todas las asociaciones. Sí. Hemos quedado 150 bolivianos vamos a cobrar. ¿Por alto? 150, claro, 150 bolivianos vamos a ver cobrar porque estamos bien cerca del predio, ¿no? Del ¿pero qué tiene que ver? Fernando, pero muy... Fernando, consulta, la entrada a la feria no es 50 bolivianos. No, a ver, este... El doble de caro. Es más caro el auto que la persona. Espérate, papito, vos no sabés por qué cobramos tanto. Número uno, las azafatas se quejan siempre de que hay mis patas que me duelen, no, no sé pie, qué. Por no, no, sus pies, su este. Entonces, nosotros les parqueamos bien cerquita, un cuadra cerca nomás, para que no caminen tanto. Número y eso dos, vale plata. Sí, nosotros no aceptamos tampoco autos así, del 2018 para arriba aceptamos. ¡Ah, no! Exigente, exquisito todavía. Da una mala imagen a la feria, da una mala imagen, entonces... Del 2020 y los chinos no aceptamos tampoco. Oiga, ¿qué le pasa? Si yo tengo una peta 2000, si yo tengo una peta del 95, no, ¿dónde no, le estaciono? No, anda parqueate cuatro cuadras más allá, escóndete nomás. Mejor caminate. Si te vas en taxi, papito, nomás. Ya, entonces... No, igual mejor porque 150 bolivianos es un carajo. Es más barato. Ojalá pues fuera con lavado, por lo todas menos. Todas las medidas de seguridad tenemos, también lavamos también, porque tampoco puede estar cuchuqui tu auto y que se vea, no ve feo. ¿Y cuánto cuesta el lavado? Solo por afuera, no, 150, dentro. Viene dentro, dentro. Ah, bueno el servicio, ah, bueno. No, del paquete, no, pero con agua, o sea, por fuera nomás, con este trapo yo les he limpiado. No, no pero que jabón un poquito. Sí, no, así nomás, no, no alcanza. Yo, aparte, digo, sí. Yo digo, ¿no? Cobrando 150, a ver, saquemos cuenta rápido, 150 bolivianos por auto. ¿Cuántos autos al día cobra? Digamos, ¿cómo decirte? 70.000 nuevas personas a foro dice que dentro sí, al día. Sí. Yo, digamos, unos... 100 autos, 150. 100 autos por 150 sí. Bolivianos cada uno. ¿Cuánto es, Marcelo? 100 autos por 150. ¿Qué? ¿Usted hace 1.500 bolivianos todos los días? Sí, no, pero hay paquetes. Espera tus datos, espérate. Hay paquetes también para la gente que está viendo. Digamos, 150 es hasta las 12 de la noche. ¿Y después? De las ¿después? 12, 5 de la mañana y a 250. ¿Qué? ¿Sí? No. Sí, perdón, no, me sale 200. Más barato irme a La Paz que ir a Expo Cruz. No, hijo, 250 porque me parece, pues, no ves que es a restricciones. Entonces, de en adelante, para que los policías no nos, no les hagan nada a los autos, no se los lleve. Claro, pero a ver, ¿cómo hasta las 5 si la circulación está hasta las 2 nada más? Ah, pero tocha, no, dentro de la feria es como ir a Dubái, digamos, otro mundo. Otro mundo. Otro país es. No hay restricción. República de Expo Cruz. ¿Cómo no hay restricción si la gente tiene que usar barbijo además? No has ido a la feria vos, ¿no, don Fernando?
He ido, pero bueno, a eventos pero específicos. Quiero decirte también, Tots, ese monto que estamos cobrando es porque uno se prepara. O sea, sí. Uno está desde las 4 de la tarde, 5 de la mañana parados. No nos quejamos nada, como los azafates que les regalan, que masaje, que no sé qué. Nosotros no nos dan nada. Corre, ¿no?, por su cuenta. Además, nosotros tenemos que aprender otros idiomas también, porque gente de otros lados viene y se parquea. Pues, ¿qué idiomas habla usted? Mira, por ejemplo, digamos que vienen los gringos, ¿no ves? Porque hay pabellón de USA, ¿no ves? Exactamente. Sí. Claro, yo, por ejemplo, cuando llega ya no le digo mal parqueado, ¿no? Le digo no parking, le digo así. No parking, entonces ya entiende. Claro, ¿no? Sabe. También, por ejemplo, si viene, digamos, Brasil, pabellón Brasil, ¿no ves? Si va al pabellón Brasil, agarra y me pregunta cuál es su nombre y me pregunta. ¿Cuál es su nombre? Si así me pregunta, yo le digo Eleonora Abolladeira, le digo. Yo no le digo Choques, ¿no? Para que entienda mi apellido, Abolladeira. Claro. Entonces Choques muy de acá. Claro, no, no da. Ya pasamos la frontera y Abolladeira mi apellido. Abolladeira. Entonces no da, pues, ¿no? O sea, ¿qué claro, otro idioma, todo, por ejemplo, portugués, entonces, inglés? ¿Qué cosa? Portugués, inglés, ¿qué más pues, hay allá? De no, todo. No me ha pasado otro. No le ha pasado. No, no le ha tocado un italiano. Pero, no, como te digo, no acepta autos chinos, entonces. No, chino, pabellón no. China no, no entra, no es mi sector. Qué discriminadora, por Dios. Escúcheme lo que le quiero decir. Claro, ganando 1.500 bolivianos más o menos al día, a esta mujer le debe dar pues para vivir como una reina. Prueba de ello son las pestañas que tiene. ¿Verdad? Yo quiero que me le haga un primer plano, porque con su coca, con todo lo que ustedes quieran, pero las pestañas parecen dos abanicos ahí que le soplan. Mire usted. No, no. Ahí está mi morete, mira, de lo que me han lapeado. Ajá. Yo nada más así le he hecho, así como si molesto soy yo. Las le he dado sí. Así. Y nada, me han sabido lapear bueno, así. Yo sé, nada. Él le parece un ratito. Pero hemos quedado en algo, sí, espérate un rato, sí. Yo sí. He venido acá porque yo, a todos los que parqueo, sí. Yo estalqueo, ¿no? O sea, dentro está como Charlie, usted que le estalquea la vez de carnaval. Yo dentro a su Facebook para ver, digamos, su capacidad económica, ¿no? Para ver si puede depositar. Además. No, espérame, esto es peor que sacar un crédito, te investigan todo. Sí, espérate. Se le puede hacer transferencia. Cállate vos. Porque vos ayer has entrado a mi parqueo. Parece. Espera, ya, este. Ver, aquí hay un Marcelo Ochandoré, ya me lo sé todo en Facebook. He entrado, hay presentador de televisión. Bien que se ve presentador aquí con saco. No ha querido pagar los 150. Le he visto llevando a su novia su galleta, así, su cosa, así, ¿no ves? Ah, la galleta, la vomita. Con su cosa de pipox de pollo, todas esas sí. Cosas, se ha ido con su novia. Y pizza también. Y no le ha dado la gana de pagar. No. No le ha dado, se ha escapado, ¿sabes qué? Se ha escapado todavía, ha dado el dedo y oh, le ha dado otro. Pero, ¿qué hace? Démosle un café, venga, para quiero, L, escúcheme, quiero no haga así porque me da miedo. Sí, que a mí también me da miedo. No, he venido a cobrarle. Yo quiero que usted me explique algo. Este señor fue a estacionar y no le pagó. Encima que le he dejado de buena gente nomás, porque con su petita da vergüenza da su peta. Vergüenza, así, color, no, desgastado, un geo estaba. Sin chapear. Sí, nada más porque le he chequeado en las redes sociales, de la tele, va a pagar, he dicho. No Marcelo, ha pagado. ¿Qué respondes ahí? Yo puedo decir algo. ¿Qué vas yo a decir cuando vos? Entré, le digo, a la salida le ¿qué pago. ¿Qué vas a decir? Y cuando salí, no había nadie. ¿Cómo que no, no había? No había nadie, nadie había. Pero se toca, pues, la puerta de la casa. Se toca, pues, la puerta y se dice, señora, ya me estoy yendo. ¿Usted se estaba toca, en su casa? Se toca, L, ya me estoy yendo, se dice. O sea, yo salgo y tengo que avisarle a usted que me voy. Claro, pues tenés que decir. ¿Pero usted no tiene colegas con los que trabaje? ¿Cómo así que no? para que claro, igual cobre en caso que no esté usted. No, o sea, yo soy la que más aguanto. Pues este fiera se ha salido 3 de la mañana. ¿Quién va a estar? ¿Cómo? ¿Tres? ¿Y las medidas, Marcelo? 3 de la mañana ha salido así. Hebreo estaba. Hebreo estaba. ¿Cómo estaba? Hebreo así. Hablando en otro idioma, en hebreo estaba. Yo le digo, no sé en qué va a terminar esto.